cuando van 150 kilos. Son dos de 25 y uno de 15. No sé si se apreciará. Ahí está. 25 y esta es de 15. No me voy a aventurar mucho más. Creo que este va a ser mi último levantamiento porque, como dije en Twitter ayer, estoy con fiebre y mejor no tirar fuerte del todo para poder recuperarme. Ya, si algún día me veo con ganas, realizaré un levantamiento pesado de verdad. Tenía bastantes dudas sobre si debía realizar este vídeo o no tenía que hacerlo, pero he creído conveniente transmitiros este mensaje. Yo, de verdad, jamás he entrenado con las piernas encima del banco y evitando el leg drive. Es decir, evitar que las piernas empujen el suelo para que la fuerza transfiera hacia arriba y tener mayor estabilidad. Jamás he entrenado sin ello. Sin embargo, he querido compartir mi primer levantamiento de esta forma con vosotros y han sido 150 kilos. Comentar que estoy completamente desadaptado a esta técnica. Es decir, como nunca la he realizado, pues me siento bastante torpe con ella. Y aún así, han salido 150 kilos. Con esto quiero decir que si yo me especializara en realizar esta técnica todos los días de la semana que entreno press banca, seguramente podría empezar a tirar mis 1RM reales con esta técnica. El motivo por el cual no lo hago es simplemente porque me parece más insegura que la que actualmente estoy haciendo. Es decir, la técnica que estoy haciendo ahora con retracción escapular y arqueando el lumbar me ha permitido progresar durante más o menos 4 años sin ningún tipo de lesión. ¿Por qué iba a cambiarlo? Desde mi punto de vista, el hecho de entrenar con las piernas arriba y sin rotación escapular supone una carga muy grande sobre el deltoide anterior y cuando manejamos pesos grandes, casi seguro se va a lesionar. Por lo tanto, no penséis que realizo mi técnica para evitar un recorrido más largo o porque quiero demostrar algo, no. Simplemente porque es una técnica a la que me he adaptado, en la que he puesto muchísimo empeño para poder adaptarme y creo que es más segura, por lo menos en mi caso. Es una técnica de powerlifting que ya está inventada, es decir, no quiero decir que yo la haya inventado, para nada. Simplemente he cogido esta técnica de powerlifting y la he intentado adaptar a mí, que tengo bastante flexibilidad, para poder utilizarla, pero nada más. Yo nunca os voy a imponer que hagáis press banca con una retracción escapular, pero sí os aseguro que si yo he podido progresar hasta aquí, ha sido porque no me he lesionado y en parte ha sido gracias a esta técnica. En este levantamiento con 150 kilos me he visto bastante fácil, es decir, de fuerza voy muy bien. Lo que pasa es que me he notado en bastante desequilibrio. Esto quiere decir que ha habido momentos en los que mi cuerpo tendría que girar hacia un lado y hacia otro, precisamente porque no estaba empujando con las piernas el suelo. Esto me parece muy lesivo por dos motivos. El primero, porque la carga sobre el abdomen y el lumbar es bastante grande al tener que estabilizar. Y el segundo, porque cuando giramos hacia un lado, la carga sobre el hombro al que giramos es muchísimo mayor y en consecuencia nos lesionamos más. Así que por favor, si vosotros estáis acostumbrados a realizar una técnica, podéis seguir con ella perfectamente. Si yo me hubiera adaptado a entrenar con esta técnica, quizás ahora mismo me parecería raro entrenar con técnica de powerlifting. Pero yo creo que la técnica de powerlifting es bastante más segura y gracias a ella he podido llegar a manejar los pesos que ahora manejo. Simplemente es eso lo que quiero transmitir. Que si me especializara en esta técnica, seguramente iba a terminar igualando la técnica de powerlifting que ahora hago. Pero no lo voy a hacer ni se me pasa por la cabeza, simplemente porque me parece que no es seguro. Y ante todo, seguridad. Lo que quiero decir también es que, aunque vosotros veáis mis levantamientos como algo, digamos, fuera de lo común, realmente todo está planificado. Nunca entreno siempre así. Es decir, yo creo mis picos de fuerza, sé cuándo tengo que tirar estos récords, sé cuándo tengo que grabarlos, sé cuándo no. Entonces, sobre todo quiero que no penséis que yo estoy todos los días haciendo récords y todos los días tirando fuerte, porque de verdad no es así. Todo esto forma parte de una planificación y en realidad lo llevo todo bastante planificado y bastante sobreseguro. Lo principal es eso, evitar lesiones y seguir progresando. Porque podemos avanzar todo lo que queramos, pero si nos lesionamos, seguramente tengamos que retroceder hasta mucho antes de lo que hemos podido avanzar. Así que bueno, nos vemos en los siguientes vídeos y espero que hayáis sacado alguna conclusión. Un abrazo.